Vamos a grabar. Ya, la sesión ya está grabándose, muchachos. Muchas gracias. Entonces vamos a poner aquí nosotros, ¿no? El punto A. Nosotros tenemos, ¿no? Un radio de 50 milímetros. Y para el punto B, nosotros tenemos un R de cuánto, de 75 milímetros, ¿no? Vamos a separar primero. Entonces nos dice calcular el esfuerzo cortante de los puntos A y B. Entonces, para yo calcular el esfuerzo cortante en el punto A o en el punto B, voy a hacer cortes primero. Entonces voy a poner acá haciendo cortes, ¿no? ¿Dónde voy a hacer los cortes, profesor? A ver, yo te recomiendo, siempre, hacer corte por aquí, el corte 1, 1, y luego el corte 2. A ver, ¿qué pasa, muchachos? A ver, voy a analizar el corte 1-1, ¿ok? Vamos a analizar el corte 1-1. Y nos va a decir lo siguiente, ¿no? Yo tengo la varilla, la barra, ¿no? Que la estoy. Yo tengo la barra. ¿Que está sometida a qué, muchachos? Cuatro. Uno. Okay. A ver, los voy a leer. Ese torque soy yo o el profe se conecta y se reconecta varias veces. A ver, a ver, a ver. ¿Hay problemas de conexión, muchachos?
¿Qué fue, muchachos? Se cortaba la sesión, ¿no? Se cortaba la sesión. Se me iba el internet, creo. A ver, voy a compartir. Profe. Ay, ay. Voy a volver a compartir la pizarra. ¿Sí? Ya no voy a compartir cámara. Voy a volver a compartir la pizarra. Entonces, estábamos en la cuestión nosotros de si el momento, si el torque de 4 kilonewton metro es positivo o negativo, muchachos. A ver, yo lo leo, positivo o negativo. No lo pude leer hace un rato. Eso sí quiero que quede clarísimo. Momento del torque de 4 kilonewton metro, ¿era positivo o negativo? Positivo. ¿Alguien le queda duda de cómo saber nosotros si estamos ante un torque positivo o ante un torque negativo? Porque este es el momento para aclararlo, muchachos. ¿Alguien le queda duda? A ver. No, profe, todos estamos cracks. Yo no sé, profe, dice. Ya, miren, simple. Simple, muchachos. Vamos a hacer las cosas simples. Vamos a poner aquí, y como siempre, vamos a poner aquí al costado aclaraciones, ¿ya? Aclaraciones. Yo lo que hago siempre es utilizar la regla de la mano derecha. ¿Ok? Siempre uso la regla de la mano derecha. Esta es una barra. Una barra que está a largo, ¿no? Que tiene su eje X por acá. Y tiene un torque. Torque 1 y tiene un torque 2. ¿Ok? Tiene un torque 1 y tiene un torque 2. Sí, estoy escribiendo. ¿Qué pasa? ¿No ven la pizarra? Porque yo de acá sí la veo, ¿ya? ¿Eh? Yo de acá sí veo la pizarra. Ya. Ya salió, dice. Ya. Entonces yo tengo un torque 1 y tengo un torque 2. Lo que hago es salir con la mano derecha. A usar la regla de la mano derecha, la regla de la mano derecha con el pulgar en el eje positivo.
Muchachos, ya cableé el internet, pero en caso persista esto, no, ya escapa en realidad de mis manos porque tengo un buen internet. Ya escapa de mis manos. Voy a tener que. No creo que pase, no creo que pase una vez más. Pero en caso pase una vez más, porque ya cableé, o sea, ya instalé el cable, ya el internet ya no está con el wifi, está con el cable. Ya no creo que pase. Entonces vamos a continuar con las aclaraciones, ¿ya? Vamos a darle unos minutos más, obviamente, a la clase, muchachos. Aclaraciones. Aclaraciones. ¿Ve la pizarra? ¿Cierto? ¿Sí, no? Sí, ya, perfecto. Vamos a correr con esto. Si yo tengo una varilla, la que sea, ¿ya? Tengo una varilla, la que sea. Hay dos formas, ¿ok? Hay dos formas de saber para dónde está el torque, positivo o negativo. Yo tengo un torque 1 y tengo un torque 2. La primera forma, muchachos, es la más simple, la que creo yo la más simple, es prolongar el eje longitudinal de la barra, ¿no? Y usar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Usar la regla de la mano derecha. Esa es una forma. A ver. La pizarra se fue para arriba. Y usar la regla de la mano derecha. Esa es una forma. La otra forma, ¿no? La otra forma que es un poco más visual, es hacer como si pusiéramos un reloj aquí. Hacer como si tuviéramos un reloj aquí. Un reloj, ¿ok? ¿No? Aquí con un reloj. El reloj se mueve, ¿no? Para allá, horario y antihorario, ¿no? Entonces me doy cuenta que el horario está en la dirección de T1, el antihorario está en la dirección de T2. Entonces, digo acá que T2 es un torque positivo y T1 es un torque negativo. O ponemos un relojito abajo, en la base. O hacemos la regla en la mano derecha, con el que ustedes se sientan más cómodos, muchachos. Entonces aquí yo voy a hacer el corte, yo voy a hacer el corte 1-1, ¿ya? Voy a hacer el corte 1-1. Y voy a tener el siguiente análisis. Voy a tener el siguiente análisis. A ver, voy a tener el siguiente análisis. Voy a tener aquí. Tengo el torque, ¿no? Tengo el torque de 4 kilonewton metro, ¿no? Y tengo aquí mi corte, ¿no? Aquí estaba el corte. Y para que exista equilibrio, tiene que haber otro torque en la otra dirección, ¿no? También el torque va a ser de 4 kilonewtons metro. Entonces, si este torque es positivo, ¿no? Si este torque es positivo, el otro torque va a ser negativo, profe. Negativo. Ojo, no confundir. Este torque es el torque externo. Es lo que le estoy aplicando. Y este es el torque interno, ¿no? Este es el torque interno. Esto es lo que me genera la estructura como una reacción. Entonces, ya, profe, entonces yo tengo que mi torque es 4 kilonewtons metro, ¿no? Y con esto voy a entrar a la ecuación. Y yo me acuerdo que mi profesor Joan Bazán me explicó una ecuación. Si ustedes se acuerdan, muchachos, ¿a qué era la cortante? ¿A qué era la fuerza cortante? ¿Cuál era la ecuación de la fuerza cortante? ¿Se acuerdan, muchachos? Que le explicó su profesor Joan en la clase práctica. ¿Cuál era la ecuación de la fuerza cortante? Bueno, si no se acuerdan, yo les puedo decir, ¿ya? Yo les puedo comentar. La ecuación de la fuerza cortante, ¿ok? Es igual al torque por un C, ¿entre quién? Entre el momento polar de inercia. ¿Ok? Entre el momento polar de inercia. Entonces, reemplazamos. Yo tengo el torque
¿Cuánto es la cortante en el punto B? Yo tengo mi torque. ¿Mi torque cuánto me salió? 4 kilonewtons por metro. Ah, ya, profe. ¿Y quién es mi C? Mi C es el radio, 75 milímetros. Entonces, 0.075. Ah, y ahora el momento polar de inercia. ¿Cómo calculo el momento polar de inercia, profe? El momento polar de inercia, muchachos, el momento polar de inercia, el momento polar de inercia es igual, o cojo, el J es igual a la inercia en X más la inercia en Y, y esto es igual a la inercia en Z, ¿ok? Pero para situaciones en el cual tengamos nosotros, en la cual nosotros tengamos secciones circulares, bueno, el J ya es conocido. El J es igual a pi medios, ¿ok? Por R a la cuarta. ¿Ok? Pi medios por R a la cuarta. Entonces, nosotros ya teníamos aquí nuestro R. Pi, entonces reemplazamos. Pi medios, ¿por quién? Por 0.075 a la cuarta. A ver, calculadoras, muchachos, ¿cuánto sale la cortante en el punto B? Con unidades, muchachos, con unidades, por favor. ¿Cuánto sale la cortante en el punto B? Ojo, el 4, para trabajar con kilonewtons, el 4, vamos a tener que multiplicarlo por 10, para trabajar con newtons, ¿no? Para trabajar con newtons sobre metro, por 10 al cubo, para tener unidades consistentes, ¿no? No sale la pantalla, pero yo sí la veo. Yo sí puedo ver la pantalla. Yo sí puedo ver la pantalla. A ver. Confírmenme que ahora sí pueden ver, por favor. Me quedé en el tau B. Hasta ahí escribí en el tau B. Ya. Confírmenme, por favor. ¿Cuánto sale el tau B? Sí, parece que sí. Parece que sí, pero ya estoy cableándolo. Ni siquiera estoy con Wi-Fi. Estoy cableando. Y he hecho el test y no estoy bajo de internet. Eso es lo que más me sorprende. He hecho el test y no estoy bajo de internet. Tengo una buena velocidad. Es lo que me indica el test. Sí. Chorizo. A ver, muchachos, ¿cuánto sale el cortante? 6.4 megapascales, me indica Ricardo Amador. 6.04 megapascales, y yo le creo, eso es lo que sale, 6.04 megapascales. 6.04 megapascales. Ahora vamos a analizar el otro corte, el corte 2.2. Vamos a hacer otro corte. Corte 2.2. Vamos a hacer otro corte. Entonces yo tengo algo también un poco interesante. ¿No? Que tengo mi torque 1, que es antihorario, que es 4 kilonewtons por metro. También tengo un torque. Ay, 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 me están diciendo que no se ve de nuevo. F dice. No, sí se ve, ¿no? A ver, continúo. No sé, pero se demora en plasmar, dice. Ah, claro, puede ser posible. Puede ser posible. Entonces vamos a... Pero ahora sí ya ven el corte 2.2. No, dice. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Compartir la pantalla. Ventana. A ver, ahí muchachos. Qué raro, porque yo sí lo veo en tiempo real. Ahora sí, yo sí veo en tiempo real.
Porque lo veo de una pantalla lo que escribo y al costado está el Blackboard, ¿no? Sí puedo ver en tiempo real lo que escribo en el Blackboard. Pero ya, continuamos. Entonces el problema me dice lo siguiente, entonces, pero acá yo tengo otro torque. El torque, más allácito, tengo otro torque, que me dice el problema que es 10 kilonewton-metro. ¿Ok? 10 kilonewton por metro. Entonces se va a generar una reacción, ¿no? Una reacción que va a ser en este sentido, ¿no? Que va a ser en este sentido. ¿Cuánto va a ser mi reacción? ¿No? A ver, en ese sentido no va a ser. Se va a generar una reacción de va a haber un torque, ¿no? Va a haber un torque que va a ser igual a 10 o a menos a 4. El torque va a ser igual a 4. A ver, vamos a poner aquí. El torque va a ser igual a 4, ¿no? 4 antihorario menos 10. ¿Cuánto va a ser el torque? Igual a menos 6 kilonewtons. Entonces vamos a tener que tener un torque, ¿no? Para allá, ¿no? Torque va a ser igual a menos 6 kilonewtons. Ese va a ser mi torque, muchachos. Entonces, con ese 6 kilonewtons, yo voy a entrar de nuevo a la fórmula. ¿Cuánto es mi tau? En A. Me dice que el tau en A, T por C entre J. Ah, ya, profe. Pero acá el C cambia. Acá el C cambia, profe. ¿Cuánto me dijo que era el C acá? ¿No? ¿Cuánto me dijo que era el C acá, profe? 50 milímetros. Ah, ya. Entonces vamos a poner lo mismo. El tau en A va a ser igual a. El tau en A va a ser igual a 6 por 10 al cubo, ¿no? 6 por 10 al cubo. Por C, que es 0.05 metros, entre J, pi medios, ¿por quién? Por el radio a la cuarta, ¿no? 0.05 a la cuarta. Y de esta forma me va a salir a mí la cortante en el punto A. Y de acá vamos a hacer un análisis. Acá vamos a hacer un análisis. ¿Cuánto vale la cortante en el punto A, muchachos? ¿Cuánto vale esa cortante en el punto A? Ahí vamos a hacer un análisis ahí. Vamos a hacer un análisis bien bacán. Me dice en el punto A 30.6 megapascales, me dice por ahí. A ver, lo voy a calcular yo también. Lo voy a calcular yo también. 6 por 10 al cubo. Por 0.05. Entre pi medios. Por 0.05 a la cuarta. A ver, ya. A ver, yo acá les pregunto a ustedes, muchachos, ¿está bien lo que hicimos ahí? Este error es muy voluntario, muchachos, porque yo los veo acá calculando, pero miren ustedes, dense cuenta algo importante. Se cuenta algo, profe, el 6 dice, el menos 6, sí, también, pero dense cuenta algo bien interesante, en el momento polar de inercia, ok, miren aquí yo puse 0.05, que es el radio, ¿okay? El radio del punto al que yo quiero, esto sí yo quiero que quede claro, vamos a aclararlo acá, ok, vamos a aclararlo acá. Si tengo un círculo, ¿no? Tengo mi sección, esta es mi sección, ¿ok? Esto sí los vi calculando a todos y no se dieron cuenta. Tengo mi sección y lo que el problema me está pidiendo es que yo calcule el esfuerzo cortante, ¿ok? Es que yo calcule el esfuerzo cortante en dos puntos de la sección.
en un punto A y en un punto B. ¿No? En un punto A y en un punto B. Pero muchachos, en ambos casos, el momento polar de inercia se toma con el radio. Con el radio total de la sección. Acá yo les puse, muchachos, yo les puse 0.05 y ese no es el radio de la sección. El radio de la sección es 0.75, bueno, 75 milímetros, ¿no? Es 75 milímetros de acuerdo al enunciado del problema. Por lo tanto, el momento polar de inercia aquí no se calcula con este dato. No se calcula con este dato, se calcula con el radio de la sección, que quede claro. No con el punto en el cual yo quiero encontrar la fuerza. No con ese punto. Y eso que quede claro, porque es un error común en los exámenes. El J se calcula con el radio. Con el radio de la sección. No con la distancia del centro al punto donde yo quiero encontrar. Entonces, ¿cuánto sale ahí? Ay, no están viendo, muchachos. El círculo vacío dice que están viendo. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Voy entonces a activar mi cámara. Ya voy a activar mi cámara porque vamos a ayudarnos de eso. Vamos a ayudarnos de eso para salir del percance. A ver, el momento polar de inercia, muchachos, no se calcula. Si yo te digo el punto, el esfuerzo cortante en el punto A, yo tengo que igual calcular mi momento polar de inercia en el punto con todo el radio de la sección. Yo no puedo calcular el momento polar de inercia yéndome solamente al punto A. Ese es el error que cometimos nosotros acá. Involuntariamente no, voluntariamente. Acá teníamos que poner el radio de la sección. Entonces, profe, entonces, un tip. Primero calcule el momento polar de inercia. ¿Por qué? Porque aquí teníamos el mismo cálculo. Este valor de aquí. Este valor de aquí, lógico que es el mismo que este valor de aquí. Es mejor en un examen tenerlo en un número, que tenerlo, ¿no? Es mejor en un examen tenerlo en un número que tenerlo así en la calculadora. Así te puede jalar mucho error. Entonces, por favor, ¿me pueden decir cuánto vale el tau, muchachos? Dejen de compartir por un momento. ¿Me pueden decir cuánto vale el tau? A ver, a ver, a ver. Pues estoy volviendo a compartir, estoy viendo, estoy volviendo a compartir. Dejé de compartir el Paint, muchachos. Dejé de compartir el Paint. Un momento lo dejé de compartir porque no sé la verdad qué pasa. Y esto ya no tiene que suceder otra vez. A ver. A ver. Entonces, ¿cuánto sale el tau en A, muchachos? ¿Cuánto sale el tau en A? A ver, ¿cuánto sale el tau en A? El cortante en A. ¿Cuánto sale el cortante en A, muchachos? A ver. ¿Me apoyan con ese cálculo, por favor? ¿Me apoyan con el cálculo del cortante en A, por favor? 6.04 megapascales. Sale lo mismo, Steven. Claro. Sale lo mismo. Solo que va a variar los signos, pues, ¿no? Va a variar los signos de repente. 6.04 megapascales. ¿Ok? A ver. Acá tiene que ser positivo, muchachos.
Acá tiene que ser positivo. ¿Por qué, profe? Obviamente, tiene que ser positivo. Acá tiene que ser positivo. Porque menos 4, más 4 torque, menos 10 torque, tenemos menos 6 torque, pero es el torque externo. Y para que equilibren las cosas, tenemos que tener un torque interno positivo. Para que equilibren las cosas, tenemos que tener un torque interno positivo de 6 kN. Para que equilibren las cosas. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta ecuación de acá es fundamental, ¿no? La ecuación de acá es fundamental. Entonces, mira, me voy dando cuenta de algo. Al igual que cuando nosotros hacíamos una evaluación de las vigas en flexión, ¿ok? No estoy escribiendo nada por si acaso. Para hallar el cortante, el esfuerzo máximo en flexión, el C era era del eje neutro, la distancia del eje neutro a la fibra traccionada o comprimida. Igual aquí. Si yo te pido, si en el examen te dicen, calcula el máximo esfuerzo cortante por torque, automáticamente ese C pasa a ser el radio de la sección. Automáticamente sin pensarla. Si te digo el máximo cortante de la sección por torque, el C pasa a ser el radio de la sección. Entonces vamos a analizar otro ejercicio. Ojo, estoy dejando de compartir un momento. Estoy dejando de compartir un momento, no se asusten, para darle un refresh al internet y estoy buscando el otro ejercicio. Ojo, estoy dejando de compartir. Claro, lo único que cambia es el C. Ahorita vamos a volver al Paint. Ahorita vamos a volver al Paint. Ahorita vamos a volver al Paint. No se preocupen. A ver, voy a buscar el otro ejercicio. Voy a buscar el otro ejercicio. Este de acá. Este de acá me agrada. Este de acá me agrada. Un ejercicio del Beer and Johnson. Bien, muchachos. A ver, estoy compartiendo. Otra vez voy a volver a compartir. Ahí, me confundí. Me confundí. Vamos con. A ver, no. Así no es. Así no es. ¿Ven, muchachos, el Paint? ¿Ahí? No lo ven, no lo ven, todavía no lo ven. No lo ven. ¿Sí lo ven? Ya lo voy a quitar un rato. Lo voy a quitar otra vez. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está el Paint ahí, muchachos. Claro que, como dice ahí el compañero, lo único que cambia es el C. Lo único que va a cambiar es el C. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer algo bien interesante. Ahorita vamos a hacer algo bien interesante. ¿Ve? Vamos a hacer algo bastante interesante, ¿ya? ¿Ustedes han entendido la demostración de esta fórmula, la del cortante, muchachos? ¿Han entendido la demostración de la fórmula cortante del cortante? Pero al C le faltó un cero. Claro, le faltó un cero. Le faltó un cero porque estamos en milímetros. ¿Entendieron la de la ¿Ustedes entendieron? ¿Quedó claro cómo sale esa cortante? Esa fórmula cortante, muchachos. Ya, mire, vamos a hacerlo, ¿ya? Porque yo creo que si ustedes entienden eso, todos los ejercicios son fáciles. Todos los ejercicios, muchachos. Todos los ejercicios, al menos para esta etapa, si ustedes entienden de dónde sale. En el anterior era 0.075 y ahora 0.75, dice. No, es el 0.075. En realidad era 0.075. Solo que como había puesto 0.5, ya para volver a ponerlo, ya creo que ahí por ponerlo rápido. Ahí.
A ver, vamos a ver un poco de dónde, las cosas, de cómo es que nosotros obtenemos esa ecuación, ¿ok? Porque es muy interesante esto. Yo creo que si ustedes logran entender esto, ¿ya? Es muy fácil todo. Es muy, muy fácil esto. A ver, voy a poner aquí. Cuando yo hago un torque para acá, por ejemplo, un torque, cuando yo hago un torque, okay, un torque para acá, lo que se va a generar, muchachos, es una fuerza cortante aquí. Una fuerza cortante tangencial. ¿Ok? Imaginemos que yo tenga un círculo acá central, o una sección, todo esto es un círculo sólido. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener una sección de control aquí. Una sección de control aquí. Voy a tener aquí un diferencial de área. Y aquí también un diferencial de área. Entonces, yo voy a ver que todito esto es mi fuerza cortante, ¿no? Todito esto es la fuerza cortante. Vamos a borrar esta parte para que no sea confuso esto. Lo que no quiero es confundirlos acá. Aquí yo tengo mi fuerza cortante máxima. Y aquí voy a tener una fuerza cortante. Una fuerza cortante. Entonces, de aquí a aquí yo voy a tener un ρ. Y de aquí a aquí yo voy a tener, ¿qué cosa? Un C. Porque todo mi diámetro, todo mi radio es un C. Todo mi diámetro es un C. Entonces, haciendo una simple semejanza de triángulos. ¿Ok? Una semejanza de triángulos. Haciendo mi semejanza de triángulos, yo tengo que el tau es a rho como el cortante máximo es a c. ¿No? Es como el cortante máximo es a c. Pero ahora nosotros vemos aparte, haciendo otro análisis, vemos que acá hay un torque. ¿Y para qué hay un torque? Para que haya un torque. Para que haya un torque, para que haya un torque, tiene que haber una fuerza. Tiene que haber una fuerza, claro, profe. Una fuerza y una distancia, ¿no? Una fuerza y una distancia. Entonces, ¿quién es la fuerza? Por acá también va a haber otra fuerza, pues, ¿no? Por acá va a haber esta fuercita por acá. Esta fuercita, el tau, también vamos a ponerle como si fuera una fuerza por ahí. Entonces, profe, usted me está diciendo que la fuerza, ¿no? Es igual al rho, porque ¿quién es el rho? Bueno, vamos a ponerle aquí, ¿no? Aquí la fuerza. ¿La fuerza es igual a quién, profe? Al rho, ¿no? Al rho. Que es un radio pequeño, ¿por quién? ¿No? El torque, perdón. ¿El torque es igual a quién? Al rho por una fuerza. ¿Vale? Bien. Pero estamos hablando de cosas diferenciales, ¿no? Vamos a ponerle un diferencial y vamos a ponerle también un diferencial de fuerza. Vamos a quedarnos con esto acá. Una chiqui vamos a hacer ahí. Vamos a quedarnos con esto. Además, yo sé qué cosa. ¿Qué cosa más conozco? Que la fuerza cortante es igual a ¿quién, muchachos? A una fuerza paralela al área entre el área. Ya, pero estoy hablando de diferenciales, profe. Diferencial, diferencial. ¿De acá qué sale? ¿De acá qué sale? Que el diferencial de fuerza es igual a la fuerza cortante, ¿no? ¿Por quién? Por la diferencial de área. Bien, vamos a guardarnos esta también acá al bolsillo. Vamos a guardarnos esta ecuación también acá al bolsillo. Entonces vamos a reemplazar esta acá. Entonces el diferencial de torque va a ser igual al rho, ¿por quién, muchachos? ¿Por quién? Por el cortante, por el diferencial de área. Va acá. Otra ecuación para la colección. Otra ecuación para la colección. Tenemos acá otra ecuación pequeña. Entonces nosotros podemos hacer algo bastante interesante, ¿no?
Bastante interesante. ¿Por qué? Porque de acá arriba, nosotros vamos a separar qué cosa. Mira la cortante máxima. ¿Es igual a quién? A C por el tau entre rho. Mira, la cortante máxima es igual a C por el tau entre rho. ¿Por qué C por el tau entre rho, profe? Porque el C, si yo tengo un C aquí, no va a ser la cortante máxima. Para que la cortante máxima se dé, el C tiene que ser el máximo, o sea, el C tiene que ser igual al radio. Entonces, esta ecuación yo voy a bajarla abajo. Bueno, la voy a bajar aquí. La voy a bajar por aquí. Y voy a tener la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a integrar aquí, vamos a hacer una integral facilita, ¿no? Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Que el torque, voy a ponerlo de frente, ¿no? Que el torque es igual a la integral de rho, ¿no? A la integral de rho por rho entre c por el tau máximo, ¿no? Por el diferencial de área. Por el diferencial de área. Vamos a tener eso. Vamos a tener eso. Pero yo también me doy cuenta que esto de acá, muchachos, como te damos una sección, la sección es constante, esto también es constante. Entonces, si es constante, el torque va a ser igual ¿a quién? A esto, al T máximo, me olvidé con esto también. Al T máximo, al tau máximo, ¿no? Al tau máximo, ¿por quién? Rho al cuadrado por diferencial de área. Ya, bacán. Esto de acá, muchachos, es el momento polar de inercia. Esto es el J. Esto es el J. Entonces, yo veo que mi ecuación me queda así. Que el torque, ¿no? Es igual al cortante máximo, ¿no? Por entre C. ¿Por quién? Por J. Entre C. Torque es igual al cortante máximo. A ver, vamos a borrar esto de acá. Para que quede claro. Entonces yo me doy cuenta, acá haciendo un despeje, lo siguiente, ¿no? Voy a volver a copiar esto. Que el torque es igual al cortante máximo. Entre C, ¿no? Por esto al cuadrado por diferencial de área. Habíamos dicho que esto de acá es el momento polar de inercia. Momento polar de inercia. Este es el momento polar de inercia. ¿Ok? Y entonces, el tau máximo entonces, haciendo un despeje, el tau máximo va a ser igual a T por C entre J. Esa es la demostración más sencilla, muchachos, que tenemos de esa ecuación. Y de acá vamos a saber nosotros que el cortante será máximo. Cuando C sea igual al radio. Eso que quede claro. El cortante es máximo cuando C va a ser igual al radio. Y con eso vamos a resolver este ejercicio. Con eso vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Que involucra eso. Que involucre esas cosas. El cortante será máximo cuando C va a ser igual al radio. Me parece que es este o el otro. Pero entonces nos dice que el eje sólido, ¿no? El eje sólido, o sea, hay dos cuerpos, hay dos cuerpos que son, el eje sólido se muestra en la figura, está hecha de un latón para el cual el esfuerzo cortante permisible es de 55 megapascales. Ah, profe, esfuerzo cortante permisible. Ya, 55 megapascales, exacto, 55 megapascales. ¿Se desprecia el efecto de las concentraciones de esfuerzo? Claro que sí, se desprecia el efecto de la concentración de esfuerzo. Acá hay un cambio de diámetro, hay un cambio de sección, va a haber una concentración de esfuerzo, pero el problema no dice, desprécialo.
determine el diámetro mínimo aquí y aquí. Tenemos que hallar cuánto es este diámetro y cuánto es este diámetro aquí. Entonces, el cortante permisible, ok, el cortante permisible, yo puedo decir que es el cortante máximo, que es el cortante que más, es el máximo cortante que puede resistir mi estructura, ¿no? Porque es el permisible. Entonces voy a poner aquí el cortante máximo. Entonces me acuerdo de mi ecuación, me acuerdo de mi ecuación. Profe, usted dijo que el cortante máximo es igual al T por C entre J. Sí, eso dije, el por T por C, ¿entre quién? Entre J, muchachos. Entonces vamos a hacer un corte, de nuevo, nos volvemos un poco peluqueros. Vamos a hacer un corte aquí y un corte aquí. Uno, uno, dos, dos. Y yo quiero analizar primero mi corte A. Ok, voy a analizar primero mi corte A. A ver, creo que hay por ahí unas... El anterior era, se ve, no se logra entender. Miren. Lo que puedo hacer, muchachos, lo que puedo hacer es dejar la clase ahí, ¿ok? Dejar la clase ahí, porque si no se puede entender, es muy improductiva la clase. O sea, es muy, muy improductiva la clase. Sí, no, no grabarlo, sino yo quiero recuperar la clase. Yo quiero recuperar la clase. Es el internet, yo tengo un buen internet, he hecho el Speed Force, es el test de velocidad, y es... Sí, no, están perdiendo ustedes tiempo acá. Están perdiendo tiempo. Voy a cortar la grabación. Sí.